No es cierto que el proyecto de abono escolar vaya a destruir la educación pública. De hecho, cuando en la educación pública superior se creó Serpilo Paga, la educación pública siguió absolutamente igual. Lo que hubo fue un porcentaje de la población de ingresos más pobres que pudieron acceder a universidades de gran calidad privadas. Tener acceso a la educación privada no significa acabar la educación pública. Yo creo en la educación pública, respeto la educación pública y me parece que hay que cuidarla porque hace parte de un ecosistema que uno tiene que tener. Pero al mismo tiempo sí considero que así como una persona de mayores ingresos tiene el derecho a escoger entre la educación pública y la privada, quien tiene bajos ingresos, quien está en la pobreza, en la vulnerabilidad o en pobreza moderada o extrema, tiene que poder escoger esas oportunidades distintas para sus hijos. Una de las cosas que yo creo que este proyecto puede servir es para que podamos integrar una sociedad más abierta, para que los niños puedan compartir con niños de diferentes ingresos y no solo se encuentren en unas sociedades completamente segmentadas. Esa segregación social que tenemos en la educación no es buena para la sociedad, porque los niños de menores ingresos ayudan a educar a los de mayores ingresos como los de mayores ayudan a los de menores. Nuestro proyecto consiste en una cosa muy simple, y es que haya una conversación con el gobierno para que algunos colegios privados, con condiciones de calidad, de buenos salones, de buenos profesores, entren al programa. Y entrando al programa, entonces se comprometen a recibir unos niños de menores ingresos, como hemos dicho, pobreza, pobreza extrema, moderada y vulnerabilidad, que van a recibir esta formación. No solamente se les paga la matrícula, sino los útiles y todo lo que necesiten. Y hacen parte de un programa de manera que hemos negociado cuánto van en la matrícula y seguramente lograremos que haya unos precios especiales. ¿Esto qué significa? Que los padres de esos niños van a poder escoger. No significa para todos los padres y para todos los estudiantes. Significa para algunos. ¿Cuáles? Pues los que logran acceder a estos colegios, para los cuales los colegios harán las pruebas. Muy parecido a lo que se hizo con Serpilo Paga, porque yo creo que tenemos que pensar que las personas que están en estado de vulnerabilidad, que tienen pobreza, son las que más dependen de la educación para transformar su futuro. Y si logramos transformar el destino de esos niños, pues simplemente habremos cumplido como sociedad. Yo creo que algunos se ponen a pensar que sale muy caro, pero sale muchísimo más barato que tener que mantener subsidios, que tener que tener personas en pobreza, en vulnerabilidad, que no logran superar. ¿Cuánto vale sacar un niño hacia adelante? Pues vale lo que signifique su educación y creo que es la mejor inversión que podemos hacer los colombianos. Además, quisiera decir que el sistema de vouchers escolares existe en muchos lugares del mundo. Vale la pena mirar Chile, donde obtienen los mejores resultados en las pruebas PISA, mientras nosotros tenemos unos mucho menos sobresalientes. Pero además, estuvo el premio Nobel Kremer, premio Nobel de Economía, que estudió un bono escolar que hubo en los años 90 en Colombia, que se llamaba PASES, donde se muestra un incremento de 16% en la entrada a la universidad, 16% menos de deserción y sobre todo mejora de ingresos y salida de la pobreza. Yo creo que estas son el tipo de discusiones que debe tener el país. Yo invito a FECODE a que no protesten en contra de este proyecto, todo lo contrario, nos unamos a sacar adelante la educación de los colombianos, porque la educación es el gran motor de transformación social. Yo no tengo nada en contra de la educación pública, pero sí creo que tenemos que tomar medidas audaces para que los niños con menores ingresos puedan decir que tienen iguales oportunidades.